El huracán Grace, de categoría 1, ha tocado tierra esta mañana al sur de Tulum, Quintana Roo. En un comunicado, la Comisión Nacional de Agua, Conagua, ha reportado que a las 4:45 de la mañana, Grace ingresó a territorio nacional con vientos máximos de 130 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros por hora. El gobernador de Quintana Roo señaló que Grace ya se encontraba desde las 7 de la mañana a las alturas del poblado de Chunya, Felipe Carrillo Puerto. Debido al ciclón, se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo y Yucatán durante las próximas 24 horas. Vientos fuertes y oleajes de 3 a 5 metros de altura en las costas mexicanas. Hasta el momento, las autoridades locales han reportado que cerca de 84,000 personas se quedaron por varias horas de la noche sin luz. En Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Se prevé que en el transcurso del jueves, Grace se degradará a tormenta tropical mientras se desplaza sobre Yucatán. Y para la noche de este día, se adentrará en el Golfo de México, donde volverá a intensificarse a huracán de categoría 1, fuerza con la que impactará nuevamente en el territorio mexicano. Esta vez, las costas de Veracruz serán las afectadas. Permanecen la zona de prevención por vientos de huracán desde Cancún hasta Punta Herrero, incluido Cozumel en Quintana Roo, y la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde la Punta Herrero hasta Puerto Costa Maya en Quintana Roo, y desde Cancún, Quintana Roo, hasta Campeche. Las autoridades mantendrán la zona de vigilancia por los efectos del huracán desde el puerto de Veracruz hasta el puerto de Altamira en Tamaulipas. Las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos
e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población de dichos estados que extremen precauciones. La tormenta tropical Grace se ha convertido. Grace comenzó a alejarse el martes de Haití. Aunque se había debilitado a presión tropical en su paso por el Caribe, este martes evolucionó a tormenta tropical y ahora a huracán. El fenómeno, el séptimo de estas características de la actual temporada de huracanes del Océano Atlántico, ha dejado fuertes lluvias y vientos en Haití, Jamaica, Islas Caimán y zonas de Cuba. En el Atlántico también está activa la tormenta tropical Geri, que se ha ido alejando de las Islas Bermudas con un movimiento lento hacia el oeste y vientos máximos sostenidos de 100 km por hora. Según los científicos, por ahora no supone una amenaza para los habitantes de la zona. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha avisado que puede convertirse en huracán en aguas abiertas del Atlántico el fin de semana. Su trayectoria, de acuerdo con las predicciones, pasa cerca del norte de la costa del oeste de Estados Unidos y de zonas de Canadá. Si vives en Quintana Roo, te recomendamos mantenerte el día de hoy resguardado en la comodidad de tu casa. Date una oportunidad de disfrutar este día y de consentirte y hacer todas esas cosas que siempre habías querido hacer y que por la inercia y las actividades del día a día no habías podido. Aprovecha esta oportunidad para consentir en todos tus sentidos, tu cuerpo, tu mente y tu alma.